El gobernador de Córdoba se refirió a las aglomeraciones que se han presentado en algunos municipios donde se unificaron las etapas de vacunación y al fenómeno que se ha presentado de personas no residentes que acuden en búsqueda de las vacunas. El mandatario departamental aseguró que en medio de todo es positivo el saber que la gente quiere vacunarse, sin embargo, envió un mensaje para hacerlo de forma organizada y respetando los turnos. Aquí el llamado es desde luego a que tomemos las cosas con calma, que seamos respetuosos del turno, que no tiene sentido llegar a vacunarnos y contagiarnos en plena vacuna, porque estaríamos dañando con el codo lo que con la mano se está construyendo. Reconoció el gobernador los esfuerzos de la red pública, las alcaldías y los prestadores de salud para lograr aplicar las vacunas en los planes pilotos a toda la población mayor de 18 años. Expresó que personas no residentes en los municipios con planes pilotos de vacunación acuden a ellos en búsqueda de biológicos, situación que ya fue advertida y por lo tanto se adoptarán medidas para garantizar que la vacuna llegue a los residentes permanentes de estas localidades. Avanzamos a buen ritmo, nos mandan por eso cada día más vacunas. Cuando tenemos topes altos de aplicación respecto al porcentaje de las vacunas recibidas, nos envían mucho más y por supuesto que eso impacta en el porcentaje de avance. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo y esperamos respuesta positiva del Ministerio para que nos permita unificar en todo el territorio.